Hola, hola, hora a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y esta vez vamos a jugar con Logway. Porque, no sé, lo vi en TV Royal y es lo único que se me ocurrió para grabar para este video. Y si es que este video tiene bastantes likes, para el siguiente vamos a traer Free Fire o algún otro juego que ustedes pongan en los comentarios, porque me lo han pedido algunos otros juegos. Pero bueno, vamos a seguir subiendo Clash hasta que pues vea una cantidad buena de likes. Así que yo les recomiendo que dejen su like. Y si no están suscritos, pues también les recomiendo que se suscriban, ya que ya vamos para la meta de los 1200 suscriptores. Y activen las notificaciones, porque si no, no sabrán cuándo suba video. Así que estamos en las 4650 copas y ya vencí mi récord. Recuerden que en los videos pasados intentamos llegar a las 4800. Pues Kevin llegó a las 4800 de récord, porque pues ya bajé obviamente. Llegué a las 4813. Iba a grabar en ese momento, pero pues no quise, me arriesgué así. Y pues pensé que iba a ganar otra partida, y la verdad es que no gané. Y ya bajamos otra vez hasta las 4600. Así que vamos a empezar a jugar más con Logbait. Y la verdad es que mis cartas no son a buen nivel. El barril lo tengo al 6 y pues creo que los duendecitos salen al 11 o al 12. La verdad es que no recuerdo bien. No, salen al 11. Imagínense cuánto me va a costar matar una torre a barriles. Y ya empezamos con gente maxiada. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si estamos en las 4800 copas, 4600, es que ya ni sé qué decir. Pero bueno, tiene el horno al máximo. ¿Qué otras cosas traerá? ¿La bruja la traes al máximo o qué? Ok, la tiene al 7, al 7, al 7. No está al máximo, pero está bastante chetada. Vente para acá, bebé dragón. Ahí está, ahí está, ahí está. Se vino por acá nuestro bebé dragón. Y vamos a empezar a atacar. Vamos a empezar a atacar. Lo más seguro, bueno, iba a decir que traía gigante noble, pero creo que no trae gigante noble. O quién sabe, porque ya no sabemos. Y luego, ah, mira. Y luego el montapuercos se quedó así con vida. Nada de vida se quedó. Ajá. Recordemos que trae montapuercos con hielo. Entonces se va a complicar más la partida, pero vamos a poder ganarla. Yo sé, no, la verdad es que no sé si la ganemos, pero hay que intentarlo. No sé si tenga zap, flechas o tronco. Bola de fuego. Trae bola de fuego, claro. Sin, ¿para qué traer zap o tronco o flechas? No. Aquí se juega con pura bola de fuego. Y ya. Los va a tirar bruja. Los va a tirar bruja o a ver qué nos tira. Es que solo me ha enseñado como 4 o 3 cartas. No me acuerdo. Bruja, bien. Pero creo que esa bruja no va a llegar a mi campo, porque va a morir. ¿Muere? Murió. Y luego se queda vivo un Larry, claro. No, sí. Ese Larry me va a tumbar la torre. Por eso mejor lo defiendo, claro. ¿Para qué tirar bola de fuego si tienen hielo? ¿Para qué? No. Aquí no es necesario tener bola de fuego. Con un simple hielo se defienden los barriles. No. Pero bueno, vamos a seguir jugando y a ver qué trae. Entiendo lo que quiere hacer nuestro rival. ¡Ay, no me digas! ¡No me digas! ¿Vieron? Tiré el barril, no, tiré el cohete un segundo antes de que él tirara la choza. No puede ser que tenga la mayor suerte del mundo, ¿verdad? Y ya, no pegue la bruja ni el bebé dragón. No. Esto así. Espero ya se esté defendido. Está defendido, pero tiene hielo y nos los va a tumbar. Nos va a meter el hielo. Espérense que estoy en riesgo de perder la partida. O no, o sí, la puedo perder. Mejor no hablemos y mejor sigo jugando, porque siempre que hablo hago lo contrario. Ah, mira. No, peca. Ven. No sé qué hacer, esperen. No, mejor no me arriesgo. Y ya, me va a tirar hielo. No sé qué hacer, de verdad. Kevin, piensa. Esto acá. Ok, chéquense la jugada que le va. No, todavía no. todavía no chequen la jugada. Chéquense
No, todavía no, esperen. Me la va a liar con eso. Pero no. A Kevin nadie se la no, no, esperen. Mejor no hablo. Porque esta partida se está poniendo intensa. De verdad, ustedes dirán, esa partida está fácil. No, de verdad no. Chéquense. Por esto voy a ganar. Esperen, tiramos eso. ¡No se dio! ¡No se dio! No sé qué pasó. ¡No se dio! ¡Pero ganamos! Les dije. Es que así es Kevin. Dice algo y lo cumple. Ya saben. Dije. Con esto no sé cómo dije. Pero lo hicimos. Así que. Kevin domina todavía Clash. Todavía domina Kevin las 4600 copas. Y continuemos mientras abrimos ese cofre. Esperen. Épica, bueno, nada más. Y una disculpa porque apreté esta tecla. Esa tecla. No, la verdad es que no sé si fue esa tecla. Pero no sé qué decir. Apreté una tecla y salió eso. Lo que vieron hace rato. Entonces, continuemos. Es que no sé ni en qué clan estoy. Estoy disponible por cualquier fichaje que me quieran hacer. Estoy disponible. La verdad es que me uno a clanes y ni siquiera me quedo. Porque no tengo un equipo. Así que continuemos para llegar a más copas y vencer otra vez nuestro récord. Bueno, en este video no creo porque faltan como 5 o 6 partidas para vencer nuestro récord. Y no creo llegar en este video. Jugamos entre 2 y 3 partidas. Así que vamos a seguir jugando. Nos toca contra Andresito. Sí, Andresito. Te deseo suerte, compañero. Y lo más seguro es que seas brasileño. Ay, no serás el mejor jugador. Creo que traemos como un log. Él nos trae como un log bait. Pero chéquense lo que hizo. Porque gastó tronco. ¿Se imaginan que tenga zap? No, mejor no se lo imaginen. Porque si no, los iba a traer coded. Pero trae como un log bait. Ah, que se me está acabando la pila. Se me está acabando la pila de la compu. No sé qué hacer. Espero y resista. De verdad, espero. Y resista esta partida y terminamos lo que es el video. Porque me salió un mensajito de tu batería se está agotando. Entonces, hay que apurarnos. Espero y la pila dilate 2 minutos. ¿Y eso? Espero y cuele. Espero y caiga. ¿Y el tronco? No se arriesgó. Ah, ya se quiso arriesgar. Continuemos. Ok, creo que cambió lo que es el espíritu de hielo por el montapuercos. Creo. Porque les digo que es como un log bait. Uy, no. Mejor que se arrime la princesa para allá. Para que le demos a la torre también. Ahí está. Nos vamos a cuetazos. Esperen, 2000, 1500. No, esperen, sí, nos vamos a cuetazos. Hay que arriesgarnos. No, todavía no. Ahí está. Tranquilo, montapuercos. Tranquilo, tú no llegas a mi torre. Porque nosotros dominamos Clash Royale. Nos vamos a cuetazos, claro. ¿Con qué nos puede atacar? ¡Ah, que sea lo que Clash quiera! ¡Que sea lo que funcione mi técnica! ¡Que funcione! ¡Funcionó! ¡No! ¡Sí, funcionó! ¡Perfecto! ¡Vamos, todo bien! ¡Ah! ¡Conmigo no caes, compañero! Esas técnicas ya no funcionan conmigo porque llevo jugando por mucho tiempo log bait y eso a mí no me cae a mí. Esto acá, porque para que defendamos al montapuercos y nos arriesgamos. Que otra vez que sea lo que Clash quiera, creo que ese sí se va a ver. Se vio. Pero nos vamos a ir a cuetazos. Yo sé lo que les digo. Cuetazos y troncazos y como sea, pero hay que ganar la partida como sea. Recuerden que no importa ser. No, eso no lo vi. Esperen, graba 2000, no sé, esto lo ganamos, quedé uno. No, qué suerte tienes, compañero. Qué suerte. Vieron, tiré la princesa para que le diera uno a la torre y no le dio. Esperen. No sé qué hacer, mi cerebro no procesa la información tan rápido. Ya está. Uf, ¿qué te pasó, compañero? No será que soy el mejor jugador de Log Bait. ¿Quién sabe? Porque llevamos 2 partidas de 2 y vamos por... No, ya mejor nos vamos por la siguiente.
porque tenemos el 12% de pila. Completemos misión. Es que este video está saliendo perfecto, de los mejores videos que van a ver en el canal. ¿Abrimos? No, no abrimos nada. Completemos misión, nos sale un P.E.K.K.A. Lo tenemos casi al 6 y listo, y listo. Así que hasta aquí dejaremos lo que es el video. Recuerden que estoy disponible para cualquier fichaje. No, menos para caster o algo así. Entonces, continuemos y me despido de este video. No tengo más pila en la compu. Y ahora sí, espero que les haya gustado. Y si es que les gustó, suscríbanse, gemeamos el cofre. Dejen su like. Y adiós. Chau, chau. Voy hasta la próxima. Recuerden suscribirse, compartir lo que es este video y seguirme por mis redes sociales. Ahora sí, bye, bye.